Comparto una gran experiencia que ha comenzado con este inicio de curso que versa sobre la inteligencia artificial y la verdad es que me ha traído grandes satisfacciones, entre otras, el saber que esa brecha generacional se ha acortado, porque con aquellos que antes yo solo escuchaba sin entender y juzgaba que la inteligencia artificial era algo que se tenía que tocar con pincitas y de lejos, hoy gratamente digo, se puede, es útil en la docencia. Es más, hoy creo que podemos compartir a nivel de pares con quienes tienen ya un camino recorrido en esto de las tecnologías. Y agradezco mucho el hecho de que ahora podemos hablar de herramientas, podemos hablar de los navegadores que más nos van a permitir el acceso a la inteligencia artificial. Y claro, todo es perfectible. Pues en el video que acabamos de ver podemos sentir ese entusiasmo genuino y satisfacción de una de nuestras profesoras que es participante en el curso masivo abierto en línea de la UNAM sobre inteligencia artificial generativa en el aula, que como ella lo dice, está transformando su docencia con estas herramientas. A lo largo del programa estaremos analizando algunos de los usos que le damos a estas herramientas como docentes, ya que podemos utilizarlas a diario y la multiplicidad de potencial uso que tenemos para ello está creciendo día con día en todos los ámbitos, particularmente en el ámbito del diseño. Esto ya es una realidad. ¿Cómo ves, Miguel? Así es, Melchor. Pues mira, nosotros en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial hemos generado un foro que se llama Foro de I más IA, ¿no? Y el principal objetivo de este foro, pues, era identificar estas inquietudes, ¿no? De los temas que tenemos que abordar las personas que hacemos diseño para poderlas aplicar e implementar en nuestro cotidiano académico. Y sí, efectivamente, hay varios profesoras y profesores interesados en el tema aquí en el CIDI. Está el profesor Gustavo Casillas, está Vanessa Satele, Víctor Valencia y Mauricio Reyes. Y era un estudiante en ese momento en el foro, pero ya se tituló Tarek Villalobos. Y entonces cada uno de ellos pues, nos mostraron varias temáticas interesantes acerca del uso de la IA. Entonces, pues sí, hay mucho, mucho por hablar de este tema. Y se debe de incluir directamente en el diseño industrial, ¿no? Vania, seguro nos puedes comentar también sobre otros niveles educativos con estas aplicaciones. Claro que sí, con mucho gusto. En el nivel bachillerato, la inteligencia artificial generativa se puede usar para una diversidad de actividades. Por ejemplo, para crear cuestionarios y toda clase de preguntas que nos ayudan a evaluar el desempeño de nuestros estudiantes. Pueden ser de tipo ensayo o a partir de escenarios y casos en los que los aprendices pongan en práctica sus habilidades. Y también apoya a los docentes, a los profesores en la creación de rúbricas, listas de verificación que hagan visibles esos criterios de evaluación y esos estándares de desempeño que tanto nos interesa verificar, pues que estén al nivel que se está proponiendo en cada programa de estudios. También es útil en la revisión de ortografía y redacción de todo tipo de textos y para aportar retroalimentación personalizada a los estudiantes sobre su desempeño y desde luego también para producir actividades de aprendizaje que tengan diferentes variaciones. Sí, en efecto, la verdad es que la aplicación es enorme, es muy amplia y es muy variada. Y a lo largo de estos cuatro programas de la serie de Inteligencia Artificial Generativa en Educación, pues hemos visto muchas cosas muy interesantes, tanto por parte de docentes como de investigadores y de estudiantes, quienes han tomado la iniciativa, a veces al margen de lo que está sucediendo directamente en su aula,
para complementar su educación, para profundizar en su aprendizaje. Pero hoy nos vamos a dedicar a ver 9 categorías de uso de este tipo de herramientas. Uno de nuestros colegas, el doctor Martínez Maldonado, que por cierto es mexicano, pero actualmente trabaja en la Universidad de Monash en Australia, realizó en el año 2023 un estudio muy interesante, una revisión de estas que llamamos sistemática, donde analizó toda la literatura disponible a mediados de ese año sobre los diferentes usos que hay para la inteligencia artificial generativa, en este caso con el término de grandes modelos de lenguaje y sus diferentes implicaciones educativas. Estos modelos son muy promisorios para el área de creación de contenidos automático o semiautomático y también de evaluación de los estudiantes, ya sea evaluación sumativa o de provisión de retroalimentación. Pero una de las cosas más importantes que encontramos es que la mayoría de esos modelos al momento no son transparentes. No son nada transparentes y esto puede traer muchas implicaciones en cuanto a privacidad, en cuanto a uso, en cuanto a sesgo. Y es muy importante tenerlo en cuenta si queremos incorporar ese tipo de modelos en el día a día para ayudar a los estudiantes, ya que no podemos confiar 100% al momento y más investigación es necesaria para entender cuál es la mejor manera de utilizar estos modelos de una manera ética, confiable y con integridad. Sin embargo, ahora se puede utilizar estos modelos de maneras muy creativas para aumentar lo que podemos hacer, especialmente como profesores, para crear contenidos, más ideas o crear tareas en las que los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico. El estudio que realizamos para analizar la literatura actual se realizó siguiendo el protocolo Prisma, que involucra un escaneo exhaustivo de los datos que se tienen sobre la literatura relacionada al tema. Fueron sobre modelos BERT, que son los antecesores a GPT, que es el más conocido hasta ahora, y utilizó una metodología bastante rigurosa y con base en los resultados que obtuvimos, se hizo el análisis tanto de los aspectos prácticos de esta literatura, de lo que sabemos ahora, y también de los aspectos éticos, que es algo que no se había consultado antes en la literatura de los modelos de lenguaje grandes. La ética en la inteligencia artificial es un tema que evoluciona tan rápidamente como las mismas tecnologías. Y una recomendación práctica a los profesores al día de hoy, entonces, estar muy bien informados de los avances que se tengan y también de los riesgos que pueden haber, y sobre todo en la parte de acceso, no todos los estudiantes van a tener acceso de la misma manera a estos modelos, el riesgo de plagio, por ejemplo, que los estudiantes pues ya no hagan una tarea porque se puede automatizar por medio de estos modelos. El tema del uso de los grandes modelos de lenguaje en educación ha despertado un interés enorme recientemente. Y en el artículo que él publicó, que nos describió de manera resumida en el video, nos plantea un panorama muy interesante de una serie de categorías de temas que tenemos ahí. Entonces, pues vamos a analizar en el programa algunas de ellas, tal vez no todas, y pues quisiera ver, Lupita, cómo ves el tema que vamos a ver sobre el trabajo de Roberto. Yo creo que la primera aproximación que tenemos los docentes a la inteligencia artificial generativa, pues es así como de, pues me va a ayudar como con contenidos, ¿no? Con ideas o con, de hecho, texto que pueda yo usar para mis clases, para complementarlas, para enriquecerlas y demás. Y la verdad es que leer este artículo es una sorpresa, yo creo que para cualquier docente. Porque de la nada uno va viendo y es uno y otro uso, hasta llegar a 53, que es una barbaridad de opciones para aprovechar estas diferentes herramientas. Y me puedo imaginar que si ahorita, unos meses después, repitieran el estudio, seguramente con otras investigaciones más nuevas,
veríamos a lo mejor otros usos adicionales. Pero lo interesante es que lograron hacer una taxonomía muy bonita que podemos ver en este gráfico y que nos permite observar qué amplio es el panorama para aplicarlas, para que nos hagan la vida más sencilla, para que nos permitan hacer más ricos y más profundos nuestros materiales y nuestras aproximaciones y también las actividades de aprendizaje y las formas de retroalimentar a nuestros estudiantes. Entonces, creo que vamos a ver a lo largo de este programa ejemplos maravillosos que nos entusiasman mucho y que nos inspiran a ser mejores maestros usando este tipo de herramientas. Así es, Lupita, porque yo creo que tenemos la obligación como universitarios, como académicos, de no asimilar de una manera poco crítica o sin crítica todo lo que nos vende la industria, ¿no? Que es parte del gran reto actual en países como el nuestro con recursos relativamente limitados. Y esta aproximación académica de revisar la literatura científica del tema, porque también pone el artículo el dedo en las llagas de que hay huecos grandes de la literatura científica sobre el tema que se tienen que cubrir. Y que los productos, las herramientas que utilizan estos grandes modelos de lenguaje, cuando tienen costo, complican muchísimo su adopción masiva y efectiva por los profesores en países como el nuestro. Pues, ¿cómo ves? Tengo entendido que en el Centro de Investigación de Diseño Industrial de la UNAM se ha involucrado en un proyecto interesante, Miguel, si nos lo puedes comentar. Así es, Melchor. Muchas gracias. Pues mira, nosotros en la coordinación de investigación, que es el área que yo, en donde yo trabajo, tuvimos un objetivo muy claro, que es empezar a estudiar el método CIDI. Hay una didáctica que se maneja aquí en el centro, que se ha manejado por cerca de 30 años. Pero el problema de esta didáctica es que no había nada consolidado. Entonces, había poco referencia, poco material. Sí hay, está una tesis de 1972-74 y otra tesis de maestría de uno de los profesores que están involucrados en esta, estaba involucrado en esta didáctica que ya se jubiló. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer una entrevista para entenderlo, o sea, cuál es el entendimiento de este método de manera didáctica, de manera pedagógica, ¿no? Para que esto se quede un poco mejor consolidado para los estudiantes y los mismos profesores que vayan ingresando aquí al centro. Y entonces, bueno, proceso se hizo a partir de 19 entrevistas, perdón, a las 19 personas docentes que dan imparten el taller de diseño. Y en estas preguntas fueron 16. Después de esto, con los chicos de servicio social que tiene la coordinación de investigación, se hicieron las transcripciones de las entrevistas, pues mucho trabajo en realidad para los chavos, y después se hicieron resúmenes. Y entonces, bueno, con eso pensábamos hacer análisis muy sencillos. Sin embargo, se presenta ya GPT, ¿no? Hace un año casi, y entonces empezamos a utilizarlo para hacer análisis de convergencias, ¿no? De criterios, de estos elementos que del entendimiento en general, ¿no? Por parte de nuestras profesoras y profesores que imparten este proceso. Y los resultados son maravillosos. En realidad han sido unos resultados pues que no nos esperábamos, ¿no? El reporte de esta investigación lo está haciendo una chica con la que se va, por medio de este reporte se va a titular, se llama Paola Hernández Picasso, estudiante de aquí del CIDI, y bueno, pues ella también se quedó sorprendida, no había tenido la oportunidad de trabajar con inteligencia artificial. Bueno, nos quedamos boquiabiertos, la verdad, los dos, cuando empezamos a tener esos resultados, porque dentro de estos resúmenes, o estas conclusiones, perdón, esta síntesis y estos análisis de la IA, pues estás escuchando hablar a todos, ¿no? A todas y a todos al mismo tiempo. Se hizo una síntesis bastante interesante. Y bueno, estamos terminando ya el proceso, el reporte, que pronto, bueno, pues lo dejaremos ya en la biblioteca de aquí del centro para que pues se pueda consultar y pues tengamos ya material para poder hacer crítica, ¿no? Estudios, mejoras, etcétera, ¿no? A este famoso método CIDI que bueno, todos lo sabíamos porque se gestó de una manera empírica, todo el tiempo lo manejábamos de una manera muy práctica, ¿no? Dentro de los talleres de diseño, que obviamente así se presta,
pero muy poca consolidación de texto, ¿no? De saber, bueno, a qué se refieren con un factor condicionante, a qué se refieren con el factor condicionante de producción o de estética, ¿no? Que en realidad, pues esto va gradándose en la complejidad, en realidad, este método, ¿no? O esta secuencia didáctica, ¿no? Que es la que, lo, como lo estamos ya manejando. En fin, yo creo que es súper, súper útil el uso de estas herramientas. En realidad, creo que sí, a mí me parece fascinante, ¿no? La verdad, me encantó esta experiencia. Después platicaré, si me lo permiten, las experiencias que han tenido otros profesores y profesoras aquí en el centro, que es algo maravilloso, ¿no? ¿Tú cómo ves, Vania? ¿Cómo ves toda esta parte? Excelente experiencia la que nos compartes y efectivamente una de las funciones de la IA generativa en los contextos educativos pues sí tiene que ver con esta parte de la identificación, de la etiquetación y todo lo que tiene que ver con la parte de análisis de contenido tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la educación en línea se puede usar las IA generativas para analizar el contenido de los foros de discusión y obtener a partir de allí información valiosa sobre los niveles de procesamiento cognitivo que tienen nuestros estudiantes. Esto también nos da cuenta o es un elemento que nos permite saber los niveles de construcción del conocimiento y de comprensión de la información y desarrollo de habilidades. Y pues otra de las cuestiones que se ha visto en este tenor del análisis del contenido con IA generativa es pues usar también la herramienta la IA generativa como una herramienta cognitiva, es decir, que nos permite realizar tareas de tipo cognitivo, por ejemplo, podría ser analizar argumentos y a partir de allí proponer soluciones. Podemos también utilizarla para explorar diferentes opciones, ideas para definir proyectos o planes y también para organizar o reorganizar información que ya tenemos disponible a partir de otras fuentes. Y es útil también para ayudarnos a encontrar la relación entre distintas ideas que pudiéramos pensar a simple vista, que son alejadas o que son distantes, pero la IA nos puede ayudar para encontrar esas similitudes o caso contrario, para encontrar diferencias a partir de elementos o procesos que a simple vista parecerían idénticos o similares. Pienso que también es útil para ayudarnos a construir narrativas. En el caso, por ejemplo, del diseño instruccional de cursos en línea, y de esta manera tenemos elementos para que sea muy atractivo y muy motivante para los estudiantes. Y es que las posibilidades son muy, muy amplias. Después del corte, exploraremos cómo hemos creado contenido con ayuda de estas herramientas. Utilicé una inteligencia artificial para hacer una grabación de mi rostro y ponerle un texto para que la IA transformara el texto en un audio. Simplemente seleccioné el idioma y el tipo de audio que yo quería. Y el resultado es fascinante y da miedo porque es mi imagen con gesticulaciones, con movimientos generado por una IA y eso está impresionante. También utilicé otra aplicación para generar un mini curso en donde simplemente le di las indicaciones que necesitaba de acuerdo con el programa de estudios y esta inteligencia artificial pues me generó el curso con imágenes, pero tengo que revisar el texto que ofrece, tengo que revisar los materiales, incluso el cuestionario final que se ofrece en esta aplicación, pues es necesario revisarla y ajustarla. Lo maravilloso de esto es que todo se puede ajustar a las necesidades que uno requiera. Y es una experiencia formidable. En este video que acabamos de ver del maestro Montalvo, para la elaboración de un mini curso, pudimos ver cuáles son las posibilidades que tiene la IA generativa. Y ahora veremos cómo se puede elaborar los guiones de toda una asignatura en línea a partir de la experiencia que el equipo del bachillerato a distancia tuvo al diseñar con apoyo de IA generativa la asignatura de antropología del plan de estudios de CCH. Esto fue en el marco de un proyecto de colaboración entre los tres bachilleratos de la UNAM. Básicamente se llevaron a cabo cinco pasos fundamentales
Primero, evaluamos las diversas narrativas que fueron generadas a partir de una IA generativa. Usamos ChatGPT y Bing. Y a partir de los resultados que nos arrojó, elegimos entre ese abanico de posibilidades la narrativa del estudiante como viajero en el tiempo y en el espacio. Justo porque los contenidos de antropología nos dan o nos permiten ese elemento de ir a diferentes momentos históricos y a partir de allí ver de qué se trata la labor del antropólogo al analizar con esos lentes todos esos momentos históricos que pueden estar en distintos espacios geográficos y en, bueno, distintos momentos temporales. El segundo paso consistió en discutir diferentes eventos históricos que también usamos ahí el chat GPT para proponer varias ideas y varios hechos históricos vinculados principalmente con el programa de estudios de la asignatura de antropología. Por ejemplo, para el tema, el objeto de estudio de la antropología que está en la unidad 1 del programa de estudios, elegimos dos hechos históricos: la peste negra en el siglo XIV y la pandemia por COVID-19, justo para poder hacer evidente ese rasgo esencial de la antropología como ciencia y que es, pues, que nos permite estudiar las culturas del pasado, pero no solo las del pasado, sino también cómo se dan los procesos culturales en la actualidad. Posteriormente, creamos, revisamos y ajustamos el contenido generado a partir también de ChatGPT y Bing, y lo que hicimos fue entretejer la narrativa de esta metáfora del estudiante como viajero del espacio y el tiempo con los distintos eventos históricos que se eligieron para explicar los contenidos clave de la asignatura. Y allí también utilizamos la IA generativa para proponer evaluaciones y ejemplos que fueran relevantes, pertinentes para cada situación histórica y también para cada contenido del programa de estudios. Y el reto aquí fue lograr entretejer y hacer una integración que fuera muy armoniosa de esos tres elementos: la narrativa del estudiante como viajero en el tiempo, los hechos históricos y también los contenidos del programa de estudios. Luego, en el cuarto paso, utilizamos otra IA generativa que se llama Elicit, y esta IA lo que hace es ayudarnos a tener un panorama general y actualizado sobre cualquier tema de investigación. Entonces, ahí introdujimos todos los temas del programa de estudio y de los hechos históricos para, a partir de allí, tener un panorama general de toda esta información y que fuera muy actualizada. Usamos también bases de datos especializadas de la Biblioteca Digital de la UNAM para asegurar en un 90% que todas las referencias que sustentaban la información fueran de los últimos 3 años. Y así fuimos ajustando y precisando la información que nos arrojaba el chat GPT y Bing. Posteriormente, en el último y final paso, lo que hicimos fue pasar este contenido a 2 expertos con doctorado en antropología que se dieron a la tarea de validar todo el contenido, todos los ejercicios de evaluación, toda la parte de los ejemplos, para que nos dijeran, pues, si era necesario hacer algún tipo de ajuste y que ya quedara todo súper validado. Y al final, pues, también las personas de la coordinación de CCH hicieron la revisión del contenido y comisionaron a un número de profesores para que verificaran, pues, que fuera todo armonioso con el modelo educativo de CCH. Trabajamos mucho, pero la ventaja que vimos es que fue en un tiempo bastante reducido y el ritmo de trabajo que tuvimos fue muy, muy, muy estimulante. ¿Cómo lo ve, doctor Sánchez? Ay, Dios mío, pues todos hemos trabajado bajo presión gran parte de nuestras vidas. Y todos hemos vivido de trabajar en equipo y de que la gente no cumple, de que fulano o fulana se retrasaron y pasa el tiempo y llegan las fechas fatales, esto que se llama en inglés deadlines, y todo mundo trabajando un día antes, ¿no? Entonces, es interesante, fascinante, hermoso, podría decir yo, el ver cómo un trabajo que hubiera requerido varios meses, se pudo realizar en solo unas semanas. Y esto es congruente con toda la evidencia académica que está siendo publicada en la literatura científica de que estas herramientas, si se usan bien, realmente contribuyen a que estemos menos neuróticos todos los profesionistas, no nada más los docentes, ¿no? Porque los profesores
En general, los docentes estamos sobrecargados de tareas, ¿no? Hay una incidencia creciente en los últimos años, exacerbada por la pandemia, en la que tenemos tantas cosas que hacer. Quisiéramos atender personalmente a todos y cada uno de nuestros estudiantes y simple y sencillamente no podemos. Entonces hay desgaste profesional, problemas mentales, personales, familiares, etcétera, como resultado de todo esto, y no podemos atender tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que la aparición de este nuevo chico en la cuadra, que son los grandes modelos de lenguaje y todas las herramientas de inteligencia artificial generativa, en docencia, pues nos puede ayudar a hacer más cosas en menos tiempo, por supuesto, cuidando la calidad de todos los materiales. Porque para eso estamos nosotros, los seres humanos, ¿no? No debemos de confiar a ciegas en las herramientas, por tentador que esto sea. Y alineando todo con el plan de estudios, el currículo, las metas educativas de cada curso, para que todos vayamos ahora sí que divirtiéndonos y aprendiendo significativamente la aventura del aprendizaje. De manera, pues, que siempre es necesaria la validación de los contenidos por el profesor o profesora. Ahora vamos a ver en el siguiente video al maestro Alejandro Martínez de la Escuela Nacional Preparatoria, el plantel 8 de la UNAM, donde nos presenta un contenido mucho más breve y específico para complementar una lección del área de biología. Pues es un placer para mí poder hacer este tipo de presentaciones en virtud del potencial que tiene la inteligencia artificial generativa en el aula. La verdad, estoy muy feliz y muy contento porque se puede utilizar en muchísimas cosas. Estoy sumamente feliz porque mis alumnos se quedaron sorprendidos de la manera en que vieron la presentación y de alguna manera ya quieren potencializar el asunto, ya quieren que les enseñe. Les vamos a dedicar unas clases especiales. Uno de los ejemplos que van a ver enseguida es una aplicación que se llama Gamma y que nos hace presentaciones sumamente importantes, muy vistosas y muy rápidas de hacer. Lo que es realmente relevante en este tipo de aplicaciones, porque se tarda 3 segundos en entregarte los resultados, es que hay que hacer un prompt que sea adecuado, que se pueda ir elaborando de manera consecutiva para que nos responda lo que nosotros deseamos que nos ponga. Y por último, creo que es importante que sepamos que se pueden editar. O sea, nosotros podemos ir mejorando nuestros prompts para que nos dé resultados más verídicos, más eficientes y de mejor calidad. Y bueno, la importancia, la relevancia del asunto es que lo entrega muy, muy rápido. Concretamente, si nosotros nos tardábamos unas 4 o 5 horas en hacer una presentación para los alumnos, el Gamma se tarda 3, 4 segundos en hacerlo. Lo que hay que hacer es, sí, poner mucha atención en la revisión, porque no siempre nos pone todo lo que deseamos que nos ponga, y hacer las adecuaciones correspondientes. Efectivamente, tenemos que siempre revisar. Creo que eso ha sido una constante a lo largo de estos programas y en este en particular se ha mencionado varias veces. Siempre tenemos que estar atentos, teniendo los criterios de calidad y teniendo este ojo clínico para detectar cualquier error, cualquier falla, cualquier interpretación equivocada, porque sabemos que finalmente estos grandes modelos de lenguaje fueron entrenados con grandes cantidades de información que no necesariamente es totalmente verídica, entonces puede haber errores. Y ahí está la labor experta de nuestros docentes. Creo que todos hemos sentido esta necesidad de cómo no tengo más tiempo para dedicarme a lo realmente importante en mi docencia, es decir, a atender las necesidades específicas de mis alumnos, a despertar intereses vocacionales, a corroborar lo que debe ser, es decir, las premisas pertinentes y a detectar aquellas que no lo son para que el propio estudiante pueda realmente ir construyendo una base de conocimiento sólida y confiable. El uso de estas herramientas, pues evidentemente nos permite descargar esas labores que nos cuestan mucho, que son laboriosas y que no necesariamente son tan importantes para que justamente nos dediquemos a aquello que sí creemos que es muy importante. Cuando podemos hacer además una experiencia de aprendizaje
más bonita, más coherente, más consistente, más profunda y más amplia, pues necesariamente nuestros alumnos se sienten compelidos a tener un mayor involucramiento. Y un mayor involucramiento implica ampliar los tiempos de dedicación al estudio y eso implica más práctica, más posibilidades de anclajes en memoria de largo plazo, de más oportunidades también de interactuar con el material, con los pares y con nosotros los docentes. Así es que creo que tenemos grandes beneficios al usarlo. Hay una gran diversidad de aplicaciones. Y no se vayan, porque lo que sigue está increíble. Una de las áreas más importantes identificadas en el trabajo del doctor Martínez Maldonado, con quien iniciamos el programa, es el área de la retroalimentación. Hemos visto hasta ahorita algunas experiencias de creación de contenido, que puede ser un contenido amplísimo, como un curso de muchas horas, 60, 80 horas, y también para complementar unidades temáticas específicas de cualquier curso. Pero, como les digo, otro de los temas en el que se puede utilizar esta herramienta de manera muy sofisticada y muy útil es para dar retroalimentación, no nada más a los estudiantes, también a nuestros pares, a nuestros colegas e inclusive a nosotros mismos, ¿no? Podemos tener este diálogo cibernético con la plataforma para encontrarnos a nosotros mismos, hasta nos puede servir de psicoterapia. El hecho, pues, es que la retroalimentación es una de las estrategias más poderosas que existen para lograr que los estudiantes aprendan. Hay pocas cosas en educación que puedan tener ese impacto tan fuerte para generar aprendizaje significativo. Sin embargo, en general, en todos los estudios, los estudiantes se quejan de que o no reciben retroalimentación o que la reciben de manera muy poco oportuna o lo que es peor, que la reciben de manera no constructiva, ¿no? A veces con agresiones, con maltrato, con malas maneras, por decirlo de alguna manera, lo cual, por supuesto, no contribuye a un acto educativo como el que deseamos todos. Y además la retroalimentación requiere muchísimo tiempo. Cualquier persona que tenga estudiantes a su cargo sabe que el darle retroalimentación al 100% a los estudiantes es una tarea titánica que si la hiciéramos de manera detallada, nos ocuparía las 24 horas del día. De tal, y de por sí estamos ya sobrecargados de tareas. Entonces, regreso al tema de la inteligencia artificial generativa. Es algo que nos puede ayudar a aligerar esta carga de trabajo. Y nos puede ayudar no nada más dando retroalimentación en tiempo real a los estudiantes, también puede ayudar a dar retroalimentación programada después del acto educativo en algún momento que juzguemos oportuno, de manera más personalizada. Puede ser formal o informal y puede ser a diferentes niveles. Se le puede pedir a la plataforma que dé retroalimentación a nivel bachillerato, licenciatura, posgrado o súper experto. Además, se le puede entrenar a la plataforma para dar retroalimentación utilizando las estrategias que están demostrado que funcionan. Y también se le puede dar a grandes grupos y, como dije hace rato, a los pares, a uno mismo, y algo que es muy difícil hacer sobre el tema que sea. En fin, ojalá pudiéramos cumplir este sueño de todo docente de atender de manera muy completa, holística, en todos los planos posibles a todos nuestros estudiantes. A continuación, escucharemos a Héctor, un estudiante de maestría de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos comentará sobre el uso de la inteligencia artificial generativa como vehículo de retroalimentación. Mi experiencia con la IA generativa ha sido en diversas áreas. Por una parte, al realizar este código, muchas veces nos cuesta o se nos dificulta a veces o da pereza generar pruebas para ver que nuestro código sea correcto.
En ese caso, pues, la IA generativa me ha ayudado a poder meter un cacho de mi código y que me genere ya los tests de manera automática. Esto pues ha ayudado mucho a acelerar el proceso de desarrollo y además asegurarme que el código sea correcto, ¿no? Otra utilidad que le he dado a la IA generativa es para generar documentación de un código. La documentación consiste en explicar cómo funciona el código y además sirve para que otros programadores puedan saber cómo funciona y además cómo se utiliza. En esta parte, pues es un proceso que tarda o que consume mucho tiempo y la IA generativa lo que me ha ayudado es a reducir estos tiempos. Al yo ingresarle un esquema de cómo quiero generar la documentación, ya me le pongo a la entrada mi código y él me saca como tal ya la documentación, indicándome cómo funciona el código, las explicaciones. Claro, en cuestiones como la programación, es central detectar estos errores y a partir de ellos y de la documentación de todo este proceso, podemos tener también información muy valiosa para hacer esta retroalimentación de los estudiantes. En general, la IA generativa nos apoya mucho en esta labor al proporcionarnos todos esos escenarios de posibles equivocaciones que se cometen de manera recurrente por nuestros estudiantes en distintos escenarios, en distintos procedimientos, y a partir de allí se puede devolver información que sí sea muy pertinente, muy relevante para el aprendizaje y para que el estudiante pueda tener una vía para mejorar ese desempeño. En general, también podemos desarrollar la habilidad de argumentación a partir del uso de IA generativa, pensando en actividades en las cuales los estudiantes practiquen usando la herramienta, presentando una serie de argumentos y que la misma herramienta aporte los contraargumentos para hacer esta comparación. De esta manera, hay una manera de contrastar la información y de tener insumos que permitan hacer cosas en el salón de clases para la situación de la educación presencial y en la educación en línea, pues en los espacios de discusión, en los foros de discusión, en los debates que se pueden llevar a cabo a partir de la experiencia que cada estudiante tuvo de manera individual con el uso de la IA generativa. Y ya después hacer una apuesta en común a partir de todos esos elementos y esos insumos que se lograron con el uso. Y en general, en diseño, ¿cómo serían útiles para aportar retroalimentación, Miguel? Pues son muy útiles. Fíjate que aquí en el CIDI tenemos, a dos personas ahorita que me vienen en mente, Vanessa Satele, que ya ha estado con ustedes ya en la Quiet. Ella, bueno, ha generado material didáctico, unas tarjetitas muy interesantes para poder utilizar, ¿no? Aprender a utilizar las IAs por parte de los estudiantes. Y estas mismas tarjetas generan este proceso de retroalimentación. Pero además, también en el proceso de diseño, la misma maestra, al momento de utilizar las IAs generativas como asistentes creativos, ¿no? De diseño, que eso es algo bien interesante, una propuesta como tal de la misma profesora, que tiene que ver con que se va retroalimentando el resultado visual, el de representación que te da la IA generativa. Tú puedes ir cambiando los prompts para poder mejorar, ¿no? Variar y, pues, bueno, tener las modificaciones pertinentes que consideres, ¿no? En el transcurso del proyecto. Hay algo también muy interesante que tiene que ver con estas cuestiones de, y que lo hemos reflexionado bastante aquí en el CIDI, que tiene que ver con las instrucciones. Cómo estamos, las instrucciones y la retroalimentación que te dan los resultados, pues en este caso ya finales de diseño, ¿no? Que te presentan las IAs generativas, tienen que ver mucho con la cuestión de descripción. Fíjate, es una habilidad nueva que vamos a tener que desarrollar aquí en el área de diseño, a una descripción a tal punto que puedas tú tener la respuesta adecuada para tener el diseño, ¿no? Que consideres más pertinente en la solución hacia un problema, ¿no? En este caso, bueno, tanto Vanessa como el doctor Mauricio Reyes están muy, muy metidos en esta área. Ellos todo el tiempo están hablando de esta retroalimentación constante que a partir de una instrucción dada y el resultado visual que tenga el diseño
uno puede ir modificando, ¿no?, las instrucciones, los prompts, para poder llegar a un objetivo mucho más, mucho más claro y lo que se requiere como tal, ¿no? Entonces, aquí hay dos reflexiones muy interesantes con respecto a la retroalimentación, que tiene que ver esto, ¿no? Estamos utilizando las IAs generativas como asistentes, ¿no?, de diseño, nosotros pensándonos ya como personas directivas creativas, ¿no?, en el área de diseño. Y por otro lado, bueno, pues sí, el perfeccionamiento de los prompts para poder llegar a tener resultados mucho más efectivos y eficientes, ¿no? Pero bueno, no nada más es la parte de retroalimentación, sino hay otros rubros, ¿no? Y no se vayan, porque a continuación regresaremos con más de esta información. Mi experiencia con las inteligencias artificiales generativas ha sido muy grata, pero me he dado cuenta de que son herramientas que hay que tener mucho cuidado con su uso y hay que ser muy responsables con ellas, pues muchas veces lo que generan está equivocado. Entonces, pues otro de los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial generativa es que se califiquen entre ellas. Es comparar la inteligencia, el resultado que me da una inteligencia con lo que me da pues su contraparte, ¿no? Otra inteligencia. Entonces, les comparto mi pantalla para que veamos un ejemplo. Primero le pedí que me hiciera unos problemas y le pedí que me diera los problemas y su respuesta, ¿no? Entonces, si dice una rueda gira a una velocidad angular de 200 revoluciones por minuto, ¿y cuál es el periodo de rotación de la rueda? Este problema ella lo hizo, ella puso las respuestas y ella me dio todos, ¿no? Y es más, te explica, le pedí que me diera la explicación y el resultado. Entonces, aquí viene la explicación, aparentemente es algo coherente, ¿no? Y bueno, dice, la respuesta correcta es 0.5 segundos, ¿no? Porque yo me di cuenta que el resultado era incorrecto, pero bueno, el joven estudiante, no sé si tenga la capacidad para hacerlo, que sería bueno pedirlo que él calificara también a la inteligencia artificial para que reflexionara y aprendiera más. Pero bueno, lo que me di a la tarea de hacer es meter el mismo problema. Le pedí que me resolviera ahora ChatGPT un problema, ¿no?, de movimiento circular uniforme, y pues le copié y pegué el problema que me había dado la otra inteligencia artificial. Ya me explica cómo se hace, me va dando todos los pasos, paso por paso, y me dice que el resultado es 0.3 segundos, ¿sí? Cuando la otra inteligencia artificial, 0.5 segundos, ¿sí? Efectivamente, y elaborar reactivos o formas de evaluación es nuestro pan de cada día, es algo que hacemos siempre los docentes y que en muchas ocasiones implica una labor difícil, de larga duración y de mucha concentración para no tener ningún tipo de error. Pero también hay otro tipo de formas en que podemos aprovechar a estas inteligencias artificiales generativas. Y una es algo que yo creo que a todos nos encanta y que ya habías señalado, que es esta asesoría directa a nuestros alumnos. A quienes tienen, por ejemplo, algún vacío de conocimiento o quienes, al contrario, ya tienen un muy buen nivel de dominio del tema que estamos viendo y que necesitan retos adicionales. Entonces, necesitamos darles contenidos específicos a unos para regularizar o llevar a un estatus superior su conocimiento básico y a otros para enriquecer sus perspectivas. Para estos casos, nosotros podemos nombrar a una IA generativa nuestro asistente de profesor y pedirle que nos haga materiales adicionales, que nos genere actividades interesantes y demás. Pienso, por ejemplo, en mi caso, en donde me dedico a la parte de psicopedagogía, tanto de diagnóstico como de intervención, y en donde mis estudiantes de noveno semestre de psicología educativa
pues hacen documentos, generan finalmente documentos terapéuticos que van a dar a las escuelas y a las familias de los alumnos que tienen algún requerimiento en este sentido. Y ahora vamos a ver una aplicación verdaderamente interesante que nos encantó y que tiene que ver con cómo enseñar a los estudiantes raíces etimológicas de neologismos que no están en un diccionario. Al trabajar las etimologías, poder recurrir a definiciones etimológicas, incluso de palabras como neologismos que no existen o que no están registradas, la inteligencia artificial nos ha ofrecido lo que encuentra y cómo lo combina y finalmente te da un buen significado. Mis alumnos ahora pueden acudir a la comprobación de las etimologías a partir de las raíces y la combinación que esto ofrece. Y creo que en ese sentido, cualquier alumno puede enriquecerse con cualquier palabra que se le ocurra, incluso de palabras y definiciones, conceptos que nunca hayan encontrado o registro en Internet. Eso es fabuloso. En labores de predicción, la IA generativa también nos puede resultar muy, muy útil. Si conoces, por ejemplo, cuáles son los factores clave que determinan un resultado, la IA generativa puede ser tu mejor aliada. En el ámbito educativo, por ejemplo, se sabe que los factores como la autoeficacia, la motivación, la persistencia, son fundamentales para tener éxito académico. Si contamos con información que sea de esta naturaleza y alguna otra que tengamos por allí sobre nuestros estudiantes, esto puede constituirse en un buen insumo para que con la IA generativa podamos predecir quiénes de nuestros estudiantes están en riesgo de deserción o, por el contrario, quiénes tienen mayor probabilidad de concluir con éxito sus estudios. En cuanto a otro tipo de aplicaciones, ¿qué nos podrías comentar, Miguel? Ay, pues hay muchos tipos de aplicación, pero a mí lo que se nos hace interesante aquí en el área de diseño industrial tiene que ver con la representación, ¿no? Cómo es, y es muy interesante esta parte de cómo a partir de estas instrucciones, de estos prompts, se pueden generar diseños, como ya lo había mencionado anteriormente, y pues esta parte de los entrenamientos del chat, ¿no? Para poder generar prompts que nos permitan tener un desarrollo de diseño, unos estilos, ¿no?, configurativos particulares que ya pueden ser propios, ¿no?, de cada persona, obviamente auspiciados por las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Esta parte también de generar instrucciones muy precisas para contextualizar estas visualizaciones, estas representaciones en ambientes muy específicos, ¿no? También poder darnos cuenta que hay ciertos sesgos también dentro de la misma alimentación, de la misma inteligencia artificial, porque a veces uno puede dar un prompt y la inteligencia artificial generativa puede generar una imagen que a lo mejor no es muy, muy pertinente para lo que tú estás buscando. Entonces, bueno, ese tipo de retroalimentación, como ya lo vimos, y que se muestra en la representación, pues es de suma importancia para nosotros en el área de diseño, ¿no? Esto se me hace una cuestión súper importante, ¿no? Para nosotros como diseñadores, el estar trabajando en esta prueba y error, en refutar ciertas imágenes, ¿no?, de representación que a lo mejor ya no van de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando y se le genera una instrucción nueva, ¿no? Estas nuevas dinámicas también de trabajo ya con estas IAs, pues sí, eso es de otro tipo, ¿no? También nos evitan, ¿no?, un poco el ser hiperconocedores de estos softwares de 3D, ¿no? Porque también ya hay IAs que nos permiten tener la generación de modelos 3D que se pueden editar también ya en algunos softwares, ¿no?, ya en los que uno esté especializado, y pues es mucho más rápido, ¿no? Y bueno, hay mucha, mucha, mucha función en lo que respecta a la parte de representación. A mí eso se me hace súper importante para nuestras disciplinas. ¿Tú qué opinas, Guadalupe? ¿Cómo ves?
Pues fíjate que estaba recordando lo que platicamos antes de este programa, en el sentido de que este tipo de herramientas nos replantea nuestra identidad profesional. Es decir, hasta hace poco no nos cuestionábamos que el cómo pedir, el cómo dar la instrucción a una herramienta va a generar una variación enorme en la posibilidad de un resultado, de una solución maravillosa o no, o incluso de cometer un error garrafal por no revisar adecuadamente aquello que sale como output. Entonces, creo que nos replantea nuestra labor. En muchos casos pasamos un poco a ser directores de escena, digamos, con estas inteligencias para solicitarle cosas, para plantearle nuestras dudas, para pedirle consejo, para pedirle recomendaciones, para rebotar ideas de nuevas actividades de aprendizaje, de otras formas de plantear la evaluación o de plantear cómo crear este involucramiento profundo, lleno de emoción, lleno de compromiso por parte de los estudiantes con el tema que estamos abordando. Entonces, creo que este replanteamiento, pues, nos hace volver a tener ganas de ver todos estos ejemplos que vinieron a lo largo de estos 4 programas. Ya estamos a punto de terminar este, pero en realidad este artículo que ha sido la base de este programa, que nos habla de 53 usos para la docencia, pues es inspirador, pero también estos ejemplos que vemos la gran mayoría de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y en donde hemos estado sorprendidos de las posibilidades, de las formas de utilizarla. Realmente yo me regreso a algo que leía hace muchos años, que decía, bueno, es que quien dice que no sabe usar Google, pues que le pregunte como si fuera su amigo. Y entonces es así como, en el caso de la inteligencia artificial generativa, es como dice Almodóvar en una de sus películas, hable con ella, pregúntele y dígale, oye, tengo este problema, no sé cómo abordar esta actividad que ya les parece muy aburrida a mis alumnos, dame ideas. Y enseguida nos va a dar ideas, algunas muy buenas, otras no tanto, pero vamos a poder perfeccionar con un nuevo prompt, pues ir regenerando, ir volviendo a precisar y tener una cuestión de calidad innovadora que nos haga pensar de maneras diferentes. Como decía Vania, es un instrumento de desarrollo cognitivo sin duda. Y bueno, pues todo esto resulta muy inspirador y ya estamos por irnos y queremos saber todavía más, ¿verdad, Melchor? Así es, Lupita. Fíjate que la aplicación correcta de todas estas herramientas, como cualquier cosa en la vida, ¿no? Y las que surgen en el futuro cercano, requiere aplicar intensamente una serie de habilidades. Tenemos que aplicar pensamiento crítico, práctica reflexiva, esto que llamamos metacognición, y todo en un contexto de una combinación de humildad, porque eso como se requiere en la era moderna, de honestidad, de sencillez, al mismo tiempo que de asombro, porque como ya escuchamos en los testimonios, se queda uno a veces con la boca abierta, a veces también se decepciona uno, ¿para qué ocultar eso, ¿no? Pero a veces da miedo también. Todo lo que hemos visto no es trivial y de ahí la necesidad, pues, de que existan leyes, normas, nuevas costumbres de cómo hacer las cosas en academia, ¿no? Y todo esto lo tenemos que combinar con ese sano escepticismo que prevalece en las universidades, porque al final del día, como académicas y académicos, por una parte tenemos que cuestionar todo y no absorber todo nada más porque se nos vende o se nos regala, aunque dicen eso de a caballo regalado no hay que verle el colmillo, pero sí hay que vérselo. Y esta necesidad de mantenerlos actualizados, ¿no? Para que con prudencia y con sensatez podamos analizar todo esto desde el punto de vista integral y sistémico y ver lo bueno, que ya hemos dicho mucho de lo bueno,
Y lo malo o potencialmente malo es el lado oscuro de la inteligencia artificial, que también sale mucho en los medios de comunicación. Estas cuestiones negativas no son triviales, son muchas y ahí están las implicaciones para la integridad académica, el plagio, el hacer trampa, los aspectos éticos, el medio ambiente y todo lo que consume, todo lo que tenemos en la nube, la predominancia de las grandes empresas tecnológicas sobre las herramientas gratuitas de acceso libre, de buena fe, los aspectos financieros implícitos en países como el nuestro y en instituciones públicas que requieren presupuesto para esto, y también el exceso de confianza que tenemos en las plataformas que siguen alucinando y generando resultados a veces incorrectos. Entonces, será motivo, pues, de otros programas. Hemos visto con el mapa de Martínez Maldonado una gran cantidad de experiencias, opiniones y trabajos sobre esta temática y vemos pues que no nos alcanza el tiempo para abordar todo en su profundidad. Cada quien, llevémonos de tarea qué sabemos sobre el tema, cuáles son nuestras necesidades personales y áreas de oportunidad, cómo puede ayudarnos la herramienta para ser mejores docentes y ayudar a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, ¿no? Y así avanzar en la incorporación razonada de estas herramientas en nuestra práctica educativa. Para terminar, pues, escuchemos a un profesor, al maestro Pedro Montalvo, su reflexión que resume nuestro entusiasmo al tiempo que plantea algunas de las preocupaciones éticas sobre este tema. Estoy navegando en este océano de la IA para generar elementos que puedan ser útiles para mis clases. Es impresionante y la verdad es que, como profesor de ética además, pues me surgen muchas preguntas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los usos debidos? ¿Qué hacemos con los usos indebidos de estas IAs? Y por supuesto, pues surgen interrogantes sobre el futuro que ya está aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cómo vamos a interactuar con las IAs? ¿Puede darse la ocasión a que podamos ser engañados? ¿Que las IAs sustituyan a las personas? ¿Cómo vamos a distinguir cuando estamos interactuando con una IA o con una persona? En fin, pues son muchas problemáticas las que se vienen, pero la utilidad que le podemos dar, especialmente en el ámbito educativo, es fantástico. Y yo creo que no podemos quedarnos atrás, debemos aprovechar estas herramientas.